De seguir estando bajo el tipo de cambio del dólar, se analiza la posibilidad de negociar que el pago de las propinas de los empleados turísticos se cambie y se realice en pesos, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Ediel Jiménez Oxté, quien mencionó que se estarían arriesgando porque también los afectaría si la divisa norteamericana normaliza el costo que antes tenía. Las empresas que tienen las propinas, todo incluido, que se venden paquetes en dólares, pues también ya estamos viendo la posibilidad de convertirlo en pesos. Es una situación que también, como comentan los conocedores de este tema, que pues también es un trance temporal lo que está pasando, pero pues ya vemos que este trance temporal pues ya tiene bastante tiempo con esta cotización, ¿no? Entonces sí estamos analizando también ese tema para que también no nos sintamos afectados por el tipo de cambio del dólar. Dijo que no habían analizado realizar el cambio porque consideraban que el dólar se restablecería, pero además de la baja temporada turística, se tienen afectaciones considerables porque ya no es redituable tener ingresos en dólares, porque dijo que hasta en los pequeños negocios aceptan este tipo de divisas a un precio mucho menor que en las casas de cambio. Hablando de lo que nos compete a nosotros en Cozumel, que pues si el dólar llegó a cotizarse arriba de los 20 pesos, pues la gran mayoría de nuestros trabajadores perciben sus propinas en dólares, digo, tanto directa o indirectamente. Desafortunadamente hoy el tipo de cambio que tiene el dólar pues es muy bajo, ha perdido pues esa liquidez que tenía el dólar, ¿no? Es un golpe que efectivamente nos da a nosotros como trabajadores. Ya no nos rinde el dólar como nos rendía antes. Y también, desafortunadamente, pues en las tienditas, en los comercios pequeños también de Cozumel, pues también nos, ahora sí que como decimos coloquialmente, nos machetean más el dólar, nos agarran en 12, 13 pesos, pues rinde mucho menos el dólar. Entonces sí es un tema que nos está pegando, es un tema de que pues económicamente sí ya estamos sintiendo la gran diferencia que había antes. No sé qué tan bueno, qué tan malo puede ser para el país, pero para nosotros que percibimos nuestras propinas, como te comento, directamente en dólares, pues sí estamos siendo afectados por el tipo de cambio.